Muy buenos días, buen martes para todos. Jornada extraña la de ayer, triste, mucha tristeza por supuesto, porque los hechos ocurridos frente al Congreso de la Nación no dejan de sorprendernos. Pensamos que esto, siempre lo decimos, en democracia no debe pasar. Vimos la primera parte de lo que fue el enfrentamiento, que básicamente la policía resistió los embates de los manifestantes, que era un grupo primero de unas 100, 150 personas y después se fueron agregando más. En el marco de una manifestación que es pacífica y que se advierte como totalmente legal en democracia, pero realmente es doloroso que un grupo de personas vuelva, digamos, casi incomprensible lo ocurrido ayer. Finalmente se logró despejar. El Congreso sesionó, la Cámara de Diputados sesionó y finalmente logró aprobar la reforma previsional. De todas maneras, hoy hay un paro nacional impulsado por la CGT. En la provincia del Chaco, como en todo el país, no habrá bancos, sí habrá transportes porque la UTA a último momento levantó el paro que tenía previsto. Algunos gremios docentes también realizan el paro hoy. Y algunos de los gremios judiciales también realizan el paro hoy en la provincia del Chaco. Por su parte, el gabinete en pleno del gobernador Domingo Pepo salió ayer a respaldar todas las gestiones que ha hecho el gobernador a nivel nacional. Recordemos que esta reforma previsional logró dividir las aguas en el peronismo chaqueño. El peronismo por un lado, el kirchnerismo por el otro. El intendente de Resistencia, Jorge Milton Capitanich, salió con los tapones de punta y obviamente también se dividió las preferencias entre los diputados nacionales que votaron a favor y los que votaron en contra de la reforma. Los funcionarios de Pepo salieron en bloque a manifestar el absoluto respaldo al gobernador y a decir que el consenso fiscal es realmente beneficioso para la provincia del Chaco. Vemos el informe. El gobierno de la provincia del Chaco celebró este pacto fiscal junto con 23 provincias argentinas, incluida a excepción, de San Luis. ¿Y en qué consiste este pacto fiscal? La provincia del Chaco tenía como un peligro cierto, en primer lugar, una demanda de la provincia de Buenos Aires que reclama por fondos de hace muchos años, que es el fondo del conurbano bonaerense. La Corte Suprema próxima a dictar una sentencia en la cual se había explicitado la pérdida de estos fondos, que de hacer lugar a esa demanda el Chaco iba a perder 4.000 millones de pesos aproximadamente, lo que significa un mes de sueldo puntualmente y un aguinaldo completo. Ante el hecho de este pacto y este acuerdo fiscal, se desaparece ese peligro, por un lado, Por otro lado, claramente se determina que la Nación Argentina se va a hacer cargo del déficit previsional, que es otra de las situaciones que a todos nosotros nos preocupa, porque en definitiva el dinero para sostener a nuestro INSEM, a nuestros más de 30.000 jubilados, por supuesto que termina saliendo de la propia caja provincial. Y por otro lado, tenemos la situación que el gobernador Oscar Domingo Pepo tomó la determinación de iniciar el reclamo a la Nación por aquel famoso 15% que iba derivado al ANSES en un esfuerzo de todas las provincias por sostener el sistema previsional. Ahora bien, ante este reclamo se concilia y se determina que en los próximos 10 años, números más, números menos, la provincia del Chaco va a tener un ingreso aproximado de 900 millones de pesos, con lo que podemos perfectamente hacer frente y calzar, por llamarlo de una manera, al endeudamiento que hemos tenido que recurrir en la provincia del Chaco para poder cubrir el déficit durante el año 2016 y durante el año 2017. Es importante que el pueblo del Chaco sepa que esta baja en el nivel de transferencias de recursos de Nación obligó a solicitar un crédito ante la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco. Como asimismo, luego de más de 20 años, el gobernador Oscar Domingo Pepo se hizo cargo de la deuda que teníamos con todos los empleados judiciales, que significaron 1.800 millones de pesos. Y queremos dejar en claro que esta definición, le compete
casi en exclusividad al gobierno de la Nación Argentina. Bueno, y en el mediodía o cerca del mediodía, ayer en la mañana, se manifestaron en la provincia del Chaco, más precisamente en nuestra capital y en torno de la plaza, frente a Casa de Gobierno, distintos sectores sociales, gremiales y movimientos en contra de la reforma previsional. Nosotros estuvimos allí, hablamos con un integrante de la UPCP, Héctor Alvira, y también escuchamos a uno, un conductor de un movimiento de desocupados, piquetero, Emerenciano Sena, que esto nos decían respecto de esta reforma que se plantea a nivel nacional. Nosotros estamos muy preocupados porque queda totalmente de forma clara de que a través de esta, del pacto, a través de la firma del pacto fiscal, donde lo firmaron los 23 gobernadores, no existe el más mínimo respeto por la República, es decir, no existe independencia de poderes. Nosotros conocemos tres poderes, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. En este caso, los gobernadores firmaron un preacuerdo para luego obligar a sus legisladores a votar por este proyecto de normas que van totalmente en contra, no solo de los trabajadores, sino en contra del ciudadano común. Nosotros no vamos a parar hasta que todos estos proyectos queden en archivo, y no solamente hablando de la reforma previsional, sino también de la reforma laboral, la reforma tributaria y la reforma educativa. Estamos en pie de guerra, llamamos a la unidad, a todas las organizaciones, no solo organizaciones sindicales, organizaciones políticas, organizaciones sociales, para conformar la resistencia y justamente también pedir la responsabilidad y exigir a nuestros diputados nacionales que se nieguen a votar a favor de estos proyectos, porque el pueblo fue quien los eligió y el pueblo tranquilamente le puede quitar el mandato con el que ellos fueron elegidos para representando. Hoy es el día, el último día de lucha prácticamente después de que caiga casi todos los derechos de los argentinos. Pero yo me quedo con la conciencia tranquila para el tiempo y para la historia de que yo hice lo que pude. Lamentablemente, muy tarde la gente se dieron cuenta o creyeron lo que nosotros planteamos hace más de 3 años atrás, de que no había que votarle a Macri, y hoy somos la única organización en la provincia del Chaco que tenemos el cartel que dice fuera Macri y Libertad Milagro. Eso quiere decir que la mayoría de la gente que hoy salen a la calle, entre comillas también, en el fondo, están de acuerdo con Macri. Y eso es lo que me da mucha bronca. Me da mucha bronca porque hoy están muchos acá, y cuando tendrían que estar antes de que nos quemen, de que nos vendan como nos están vendiendo, tendría que estar antes en la calle, no hoy recién. Es una mala costumbre que tenemos, pero lamentablemente la derrota va a ser de todos nosotros. Bueno, y este viernes vamos a estar de parabienes, ¿eh? ¿Por qué? Porque va a tocar en nuestra ciudad la reconocida banda Pablo VII, ¿eh? Lo va a hacer en el escenario de la Casa del Médico. Nosotros hablamos en exclusiva con el líder de la agrupación y, por supuesto, con las cámaras de primera línea. Javier Muniz consiguió una nota exclusiva para nosotros y esto es lo que vamos a compartir ahora con ustedes. Bueno, yo soy un músico que vengo haciendo música hace 20, más de 20 años, 25 años. Mi nombre, Pablo VII, viene de mi grupo que se llamaba primero Séptimo Sellos, después Séptimo, y ahora como que tomo mi apellido, soy Pablo González, pero tomo mi apellido de mi grupo de Séptimo, y venimos a hacer un concierto con las canciones mezcladas de mi nuevo disco y del disco de los discos de Séptimo, ¿no? De los clásicos. Nosotros vamos a tocar el viernes 22 a las 8 de la noche en la Casa del Médico, en el auditorio de la Casa del Médico, en el teatro. Es un lugar muy bonito que está aquí en Resistencia. Estamos muy expectantes porque traemos un show espectacular. Estamos felices con la apuesta que vamos a hacer. Y es la primera vez que tocamos en el interior de Argentina desde que volvimos a Argentina. Estamos viviendo en Estados Unidos hace 10 años. Y volvemos para hacer estos conciertos solamente. Así que estamos muy, muy contentos de lo que va a pasar. Con Gastón, mi hermano, somos productores de todo lo que Dante, todo lo que es música para multimedia de Dante. Todos los programas de televisión, en fin, los espectáculos, los superclásicos. Los últimos superclásicos, los últimos 5, los hicimos nosotros. Así que estamos trabajando con él hace mucho tiempo. De hecho, Gastón está todavía en California ahí liderando la banda de Dante. Y estamos hace muchos años trabajando en la música, entonces retomamos Séptimo y venimos a hacer una gira en este 2017, cerrando el 2017, y vamos a hacer una gira larga el 2018 por el resto del país. Pero empezamos por Resistencia, así que aquí estamos. Nuestra banda es una banda, sí, que tiene fe, es una banda de cristianos, pero no es una banda religiosa. Definitivamente eso no lo es. No es una banda para tocar en iglesias.
Hay bandas que hacen eso y está buenísimo. Nosotros no hacemos eso. Tenemos una música mucho más abierta, mucho más apuntada o mucho más orientada a un público más menos religioso, con un mensaje sí, pero sin tener una como una sin ser monotemáticos, sin ser culteros de alguna manera. Y nuestras canciones son canciones de rock para disfrutar, algunas baladas y nos dedicamos a eso, a sacarle un poquito la religiosidad a la música cristiana. Somos cristianos haciendo música normal, esa es la idea. Bueno, en este momento estamos, yo soy parte de Séptimo y tengo músicos que acabamos de armar la banda en Buenos Aires, tengo músicos, hay músicos de Diego Torres, hay músicos reconocidos de otras bandas que han tocado y que vienen para este show y son músicos de primera, yo estoy feliz con la banda que se armó porque sinceramente no esperaba tener ese recibimiento de los músicos. Armé una banda con gente súper profesional, ya la van a ver el viernes cuando vayan, súper, súper profesional, músicos de primer nivel que han tocado con mucha gente muy conocida y se reunió ahora para este proyecto. Somos 4 músicos en escena, pero que valen por 20 más o menos. Están muy baratas las entradas, todavía quedan. Dependiendo de la repercusión, tenemos la idea de tal vez, esto es a las 8 de la noche, pero tenemos la idea de tal vez abrir una segunda función. Vamos a ver cómo se desarrolla esta semana. El auditorio es la Casa del Médico, en Ávalos 450, gracias por corregirme, Ávalos 450. Es un teatro con aire acondicionado, todo de primer nivel. Buscamos el teatro más lindo de Resistencia como para hacer el espectáculo, porque queremos que la gente se sienta cómoda, no solo que disfrute, sino que no se vengan a morir de calor y que no se desmayen por el calor y toda la cosa. Ávalos 450, la Casa del Médico, el teatro de la Casa del Médico, donde vienen espectáculos de todo de Buenos Aires, de otras provincias de primer nivel. Creo que estamos a la altura, creo que vamos a hacer una cosa que va a ser un antes y un después para la música cristiana en Resistencia. ¡Feliz diciembre! Música en vivo, talleres, circo, diseño, pintura, teatro, alimentación saludable y fiesta al aire libre. Para despedir el año compartiendo juntos. ¡Feliz diciembre! La agenda cultural de los chaqueños. Entérate de todas las actividades en www.paraencontrarnos.chaco.gov.ar. Chaco, Gobierno del Pueblo. El Gordo de Navidad de Lotería Chaqueña tiene un primer premio de 56 millones de pesos con duplicador. Además de juegos adicionales de 400 mil pesos y una camioneta Fiat Toro 0 kilómetro. Jugá tu entero o fracción en todas las agencias de Lotería Chaqueña. Sortea el 21 de diciembre. Obras en la ciudad, tu vida es más fácil. Por eso en Resistencia pavimentamos en 13 barrios con 10 obras ya finalizadas. Terminamos 82 cuadras con cordón y desagües para circular mejor y no tener complicaciones ante lluvias. Seguimos trabajando en 8 barrios más para completar un total de 146 cuadras pavimentadas e iluminadas. Desde tu barrio, a tu lado, con calles nuevas. Con el plan 2015-2019 del gobernador Domingo Pepo, elegimos construir una vida más fácil. Sistema de Ciudades. Chaco. Gobierno del Pueblo. Con obras en la ciudad, tu vida es más fácil. En Resistencia, con nuevas escuelas refaccionadas, estudias en buenas condiciones. Con nuevas comisarías, tenés una policía más moderna y accesible. Con clubes, natatorios y polideportivos reacondicionados, disfrutás el deporte. Con el plan 2015-2019 del gobernador Domingo Pepo, elegimos construir una vida más fácil. Sistema de Ciudades. Chaco. Gobierno del Pueblo. Y
Bueno, y en el comercio las fiestas de fin de año generan una expectativa fundamental, ¿eh? Los comerciantes tratan de salvar todo lo que no pudieron vender en el año, ¿eh? Con ofertas especiales y todo este tipo de cosas. También recordemos que hay promociones especiales con distintos instrumentos que facilitan la compra en cuotas, como por ejemplo con las tarjetas tuyas del nuevo Banco del Chaco. Nosotros hablamos con el representante de CAME en la provincia del Chaco, Alfredo González, que esto nos decía respecto de cómo esperan las fiestas de fin de año los comerciantes. Sí, desde aquí, de Cámara de Comercio, la Fechaco, todo, se ha realmente lanzado una Navidad Feliz, que se llama una promoción que bien lo anticipaba el presidente también, digamos que está en todo el país, donde tenemos la posibilidad, tres ciudades de nuestra provincia, de poder sortear cuatro autos y cuatro televisores y motos y demás a través de la CAME, ¿no? Esto es algo que realmente, y es bueno resaltar que este formato de negocio, este formato de acción de venta, surgió aquí de Cámara de Comercio y hoy está desparramado en todo el país en CAME a través de sus más de 1.500 cámaras. Eso es muy importante, de la importancia que tiene realmente esta cámara donde hoy estamos aquí en generar acciones de negocio. Así que la verdad muy, muy conforme, muchas acciones que se van llevando en conjunto entre la Fechaco, la Cámara de Resistencia y la CAME. Entonces de ese lugar creo que se viene haciendo una gestión maravillosa, como siempre, aquí de Cámara de Comercio con el presidente Scaglia, en la Fechaco con el presidente López. Hay un equipo realmente de dirigentes de hace unos años que viene trabajando muy articuladamente con distintos gobiernos provinciales, municipales y nacional, que hace que justamente seamos la entidad intermedia del Chaco a renombre nacional, ¿no? Mirá, decía el secretario Berizartúa de CAME, el país está viviendo momentos muy buenos, de mucho cambio, de muchas acciones, donde realmente las entidades intermedias tienen un papel preponderante e importante de acción, no solamente de espectador. Creo que las entidades intermedias en estos últimos tiempos, a través de la CAME, en el caso nuestro, y de la Fechaco y la Cámara aquí, se han movido muy bien y realmente estamos trabajando articuladamente para poder estar atento a todas las modificaciones. Hay modificaciones nuevas, nuevas regulaciones que benefician, como la ley PYME, la ley del emprendedor, y así puedo enumerar varias más, pero también hay algunas que realmente no son tan beneficiosas para el sector PYME. De ahí es donde están trabajando articuladamente y desde la Federación Económica y CAME estamos tratando de armar el bloque del NEA para trabajar en conjunto y como un bloque, no solamente por el tema de energía, que es algo importante, sino con distinta asimetría que tenemos a nivel nacional, el sector de estas cuatro provincias realmente, que estamos bastante lejos de todo el movimiento fuerte de nuestro país. Bueno, y respecto de este tema también de las fiestas de fin de año, recordemos que este año 24 de diciembre y 31 de diciembre caerán domingo, ¿eh? Lo cual va a ser comprometido para los comerciantes porque van a tener que abrir en esa jornada. Imaginamos que van a abrir, tendrán que pagar un salario doble seguramente porque es un día naturalmente feriado. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, nosotros hablamos con el presidente de Cámara de Comercio, Ernesto Scaglia, que esto nos decía respecto de cómo se van a manejar los comerciantes o cómo él aconseja como Cámara de Comercio, que se manejen los comerciantes para trabajar durante esos días. Sí, esta vez tanto el 24 como el 31 caen domingo, así que la gente que trabaje, la empresa que trabaje, el comercio que trabaje, tendrá que pagar el compensatorio a sus empleados y también tendrá que darle un día más para compensar el domingo, un día de descanso. Cada comercio todavía no hemos definido, junto al gremio no hemos definido los horarios de cierre, pero cada comercio esperemos que más o menos maneje un horario coherente, cosa de que el empleado pueda ir a descansar a su casa, pueda ir a festejar con tranquilidad. Y lo que sí también pedimos, muy importante, que la gente ya compre con anticipación, que no espere a último momento. Así podemos evitar hacer las compras a último momento, puede ser ya el domingo a la mañana o en las primeras horas de la tarde, y si es posible ya las compras que le haga el día sábado, entonces el empleado de comercio puede descansar y disfrutar con su familia.
Sí, siempre hay muchas expectativas, para, sobre todo para lo que es el 24. Y sí, el comercio local se viene preparando durante todo el año, así que tiene una oferta importante en cuanto a las mercaderías que ofrece y los servicios que ofrecen, desde gastronomía, indumentaria, así que todo el comercio está preparado para esa fecha que es muy importante. Continuamos, ¿sí? Quien nos presenta un balance de lo realizado durante 2017 en el Consejo Municipal y también en su labor fuera del Consejo es la edil de Cambiemos, Teresa Celada, más precisamente de la Unión Cívica Radical, como integrantes del bloque de Cambiemos en la Municipalidad de Resistencia. Esto nos decía Teresa Celada sobre cómo fue su 2017. Bueno, la verdad que el trabajo en el marco del Consejo Deliberante de la Ciudad de Resistencia fue óptimo estos dos años. Hemos debatido, algunas cuestiones las hemos consensuado, otras hemos votado cada uno como consideraba, pero realmente la relación se dio en un marco de armonía. Hemos sancionado varias ordenanzas interesantes. El único problema, el único escollo que nosotros encontramos a lo largo de estos dos años es la falta de aplicación de la norma por parte del Ejecutivo Municipal, ya sea para ejecutar lo que la ordenanza establecía o para ejercer el control como poder de policía que tiene según nuestra Carta Orgánica. Yo creo que no es por falta de recursos, y un claro ejemplo es el que se lee hoy en Diario Norte, donde dice que se clausuró y se secuestró mercadería porque el comerciante no tenía autorización para vender pirotecnia, y se informa de más en el artículo que está prohibida la venta de pirotecnia a menores de edad, cuando hace unos días atrás, ya unas dos o tres sesiones atrás, nosotros hemos sancionado una ordenanza donde no se puede vender pirotecnia porque está prohibido el uso de la pirotecnia. Entonces a mí me parece que aquí no es una cuestión de falta de recursos, sino es una cuestión de falta de voluntad de aplicar la norma por nosotros sancionada. Bueno, muchas expectativas, muchas. Vamos a seguir con nuestro programa Mi Oficina Junto a Vos para estar al lado de la gente, de los vecinos de Resistencia. Vamos a acompañarlos en los reclamos y en las gestiones de sus necesidades. Y vamos a seguir legislando para tener una ciudad ordenada. Cuesta mucho, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para lograrlo. ¡700, 900, 1100, 1300, 1500, 1600! ¡Dejá, Rolo, dejá! Haceme el favor, querida. Cóbrame con débito, querida, Basta de ser un dinosaurio. Tenés un montón de medios de pago que no requieren de efectivo. ¡Aprovechalos! Nuevo Banco del Chaco. Este es tu banco. Con obras en la ciudad, tu vida es más fácil. En Resistencia, con pavimentación en 13 barrios, llegas más rápido al centro. Con los espacios verdes, iluminados y seguros, vives más tranquilo. Con más parques y plazas, disfrutas más cerca tu tiempo libre. Con el plan 2015-2019 del gobernador Domingo Pepo, elegimos construir una vida más fácil. Sistema de Ciudades. Chaco. Gobierno del Pueblo. ¿Qué tarde que te fuiste a dormir ayer? Lo que pasa es que me entretuve con... ¿Con la ruleta? ¿Fuiste a jugar? Y no me invitaste, si sabés que me encanta ir con vos. No, mi amor, no, en realidad yo... ¡Fuiste a ruleta, póker, tragamonedas, purr! ¿Y con quién fuiste, tesorito? Hice ruleta, joker, póker, dragon slot, purr. No, deja. En realidad me quedé jugando desde el celular. ¡Tesorito! Pero vos sos un amigo, ¿eh? Ahora podés divertirte y ganar con todos los juegos en tu celu, compu o tablet, donde quieras y cuando quieras. Comprá crédito y cobra tu premio únicamente en agencias y subagencias de lotería, con la seguridad de jugar oficial y saber que lo recaudado vuelve como ayuda social. Interbet.com.ar. Los juegos online del Chaco. Séptimo a Resistencia. Pablo VII y su banda vuelven a tocar los mejores temas de Séptimo y muchas nuevas canciones. Le gritaré, acércate a Jesús, vamos.
22 de diciembre, 20 horas, Auditorio de la Casa del Médico, Ábalos 450, Resistencia Chaco. Adquirí tus entradas antes de que se agoten en la boletería del Auditorio de la Casa del Médico y en Mercado Libre como Séptimo en Chaco. Organiza Supercielo Group. Bueno, y continuamos en este caso para contarles que finalmente se inauguró una arteria fundamental para Resistencia, como es la calle González Montaner, que une la avenida Sarmiento con la avenida Italia y que va a descongestionar todo lo que sea el tránsito, sobre todo los fines de semana, hacia y desde Sarmiento, hacia el centro de la ciudad y hacia afuera de la ciudad, fundamentalmente, y también Vuelta de Obligado y avenida Italia. Fundamental para Resistencia, González Montaner, este es el informe que tenemos para compartir. Sí, aquí nosotros tenemos en Villa Ercilia esta calle que es Pío XII, que une Molinas con Avenida Alvear. Forma parte de un circuito de conectividad vial que nosotros vamos a implementar. Villa Adelante, Villa Alvear, Villa Ercilia, Villa del Oeste, y obviamente esta conectividad vial va a implicar un mejoramiento sustancial de la calidad de vida de los vecinos. Aquí arrancamos con tres cuadras, pero estamos avanzando también con financiamiento compartido para extender y universalizar el servicio, que también lo pretendemos hacer en Villa del Oeste. Y la verdad es que cuando uno observa que intervenimos en Villa Mitre, en Villa Donovan, en Villa San Juan, en Villa Teniente Saavedra, en Villa Los Lirios, en Villa Prosperidad, que estamos terminando, que ya terminamos Villa Universidad, que seguimos, que terminamos Villa Centenario, etcétera, etcétera, y que seguimos con el máximo nivel de esfuerzo para llegar a más de 35 barrios con distintas estrategias de intervención. Tenemos mucho por hacer todavía y es una gran demanda que tiene este barrio, que es populoso e histórico. Por eso, así como próximamente, después vamos a estar inaugurando el pavimento de Villa Pegoraro, que está próxima a terminarse, o los avances que experimenta Villa Aceitor, o también lo que vemos en todo el momento, digamos, en distintos lugares de la ciudad, digamos, qué sé yo, pavimento de Goitía, ahí en lo que es Juan Bautista Alberdi, 17 de octubre, Huiraldes, o sea, son muchísimas inversiones muy significativas que nosotros consideramos que tienen un impacto extraordinario para la ciudad. Inclusive nosotros estuvimos observando todo lo que significan las 21 cuadras del barrio de Penogá el otro día, mañana la José Mármol, lo que significa la calle Montaner, lo que ya hicimos con la avenida Italia, lo que hicimos con la avenida Edison, lo que vamos a hacer con la extensión de la avenida Lavalle, más la avenida Edison de la 16 hasta la 25, lo que fue la repavimentación de la avenida 9 de Julio, lo que va a seguir siendo su extensión hasta la calle 25. Bueno, la verdad que lo que se ha hecho, no cabe la menor duda que ha sido extraordinario, pero todavía insuficiente. Bueno, y continuamos. ¿Qué nos dice el tiempo para la jornada de hoy en nuestra capital, en la provincia del Chaco y en todo el NEA? Lo vamos a ver y a escuchar como lo hacemos habitualmente con el informe que nos brinda el servicio de Infoclima. Hola, ¿cómo estás? Te cuento que el martes vamos a tener más cantidad de nubes en el cielo en todo el norte y centro del país, sin descartar además algunas lloviznas y lluvias que se van a presentar de forma aisladas y sectorizadas. De todas formas, el viento va a seguir soplando del sector este y nordeste. En el norte del litoral, el cielo va a estar entre parcialmente nublado a cubierto, con temperaturas altas, ambiente cálido y húmedo, máximas de hasta 32 y 33 grados. Ahora sí te recuerdo que para obtener más información puedes ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias. Bueno, de esta manera nos estamos despidiendo, nos estamos despidiendo, pero solamente hasta mañana. Recuerde que ustedes pueden ver todos los días, las 24 horas del día, el noticiero y también otros materiales valiosos que compartimos en nuestra página, materiales audiovisuales y por supuesto la data de último momento en nuestra página web.
www.diarioprimeralinea.com.ar. Allí también pueden escuchar buena música de nuestra radio y seguir todo lo que ocurre en el terreno informativo a través de los flashes que cada media hora ofrecemos para todos ustedes. Y además pueden seguirnos también por el canal local 19 de Gigared en horario central todos los días a las 13. Nos despedimos. Que tenga usted un muy buen martes. Nos reencontramos mañana.